Familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Ya hoy por aquí es domingo 17 de enero, estoy en casa de mis suegros, me acabo de alistar familia por suegra sigue hospitalizada y pues mi concuñada va 2 días, luego va mi cuñada, luego me toca a mí, o sea cada una se turna de a 2 días. Les cuento que a mi suegra la van a trasladar a otro hospital puesto que tienen que hacerle una operación que luego les contaré más a fondo de qué se trata. Posiblemente sea en la ciudad de Belén, así que pues si eso llega a pasar, pues después de que le hagan la operación y ya esté un poco más estable, tal vez les haré un videito por allí. Y nada, familia, les cuento que por aquí está haciendo una brisa terrible, terrible. Miren cómo se mueven los árboles. Miren. Y bueno, yo acabo de terminar de hacerles el almuerzo a mis cuñados y a mis hijos. Discúlpenme familia, espero que me comprendan si no puedo subirles muchos videos. De verdad que ha sido una semana súper estresante. No he tenido ánimos de nada. Pues cada día se complica más su salud. Así que pues bueno, ya después de que le hagamos la operación y que te salga todo bien, pues les comentaré. También quería contarles que mi hija Sally empezaba hoy exámenes finales de mitad de año. Pues por lo que mi suegra está enferma, pues no podemos irnos y pues dejarla sola, ¿no? Puesto que mi esposo es el hijo mayor y como que el que lleva el control del papeleo, del seguro, de una cosa, de la otra. Entonces, pues optamos por quedarnos. Y un sobrino de mi suegra es el director de lo que tiene que ver con la educación aquí en Palestina. Entonces, pues él dijo que podían ellos calificarle, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de sus notas anteriores, pues, la califican. Por ese lado descanso un poco, pero de todas maneras, pues, no, ¿qué podemos hacer, familia? Así que nada, familia, bueno, eso es lo que les quería decir. Cualquier cosa les iré contando. Dios me los bendiga y gracias por comprender. Familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Miren, hoy por aquí toda la noche estuvo lloviendo. Miren cómo se pueden dar cuenta. Y por aquí voy a ir a comprar té para mi suegra y un café con leche para mí. Miren, familia, cómo está todo por aquí.
lluvioso. Esto aquí está cerrado. Vamos a ver aquí si está abierto. Ay, como que todo está cerrado. Ay, no. Vamos a ver si aquí está abierto. Familia, miren, por aquí voy con el té para mi suegra y otras dos señoras que me encargaron, que están en el mismo cuarto. Y mi café con leche. Bueno, y aquí voy. Ay, está haciendo un frío terrible, familia. Estamos por aquí en el hospital de Belén. Miren por aquí qué bonito.
todo verdecito, todo bien bonito. Bueno, familia, les cuento que estamos por aquí en el hospital. Como les dije, es un hospital privado aquí en la ciudad de Belén. Y pues estamos tratando de convencerlos para que me pueda quedar con ella porque dicen que no hay necesidad de... Bueno, familia, les cuento que estamos por aquí en el hospital. Como les dije, es un hospital privado aquí en la ciudad de Belén. Y pues estamos haciendo el papeleo para que pues mañana a primera hora le hagan la operación a mi suegra. Tiene una masa en la nariz que más luego les contaré pues a qué se debe eso. Y pues estamos haciendo lo posible porque yo me pueda quedar con ella, porque según ellos yo no me puedo quedar aquí con ella. Así que pues vamos a ver si hacemos lo posible. Aunque pues hay enfermeras y esto, pero pues no es lo mismo, ¿no? Y nada, familia, pues aquí cualquier cosa les iré contando. Bueno, y aquí es donde han puesto a mi suegra. Está en esta camilla. Y nada, es así. Y es así. Ya por aquí vamos saliendo, familia. Vamos de regreso aquí con mi primo y mis cuñados. Van a quedarme con ella, pues porque es un hospital privado y pues ahí le van a poner una enfermera que la cuide toda la noche. O ya a las 8 de la mañana o ya a las 5 de la tarde. Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, una latina viviendo en Palestina. Por aquí ya es martes 19 de enero, les cuento que ayer pues la trasladamos a un hospital en Belén, puesto que allí le van a hacer una operación. Resulta que pues como yo les iba contando anteriormente, ella tuvo una infección, puesto que le sacaron una muela. Bueno, esa infección hizo que se le afectaran los nervios de su rostro, pues ella y su familia suelen tener los nervios, como les digo yo, esos nervios los cuales hacen que la cara se mueva para allí para acá, nervio quinto, octavo o algo así de su rostro. Entonces lo que pasa es que su ojo está súper irritado y está cada vez más pequeño. Y aquí está como inflamado. ¿Por qué? Porque resulta que ella, aparte de eso, tiene sinusitis, pero es una sinusitis súper fuerte. Le hicieron una limpieza para que pues bajara todo el sucio o lo que tenga allí, ¿no? Entonces lo que pasa es que cuando se le hicieron, le salieron, como les digo yo, como sangre un poco cuajada, algo así, ¿sí?
pues dijeron que no podían volver a hacérselo porque era riesgoso por lo que ella sufre de azúcar. Dios no lo permita si le vuelven y le hacen eso, puesto que le pones como una manguera larga que tiene una cámara en el principio y bueno, con eso era lo que le iban mirando, ¿no? Y pues después traían como especie de una aspiradora que aspira todo eso. Entonces, lo que temían en el hospital donde estábamos era que si se lo volvían a hacer, o puede ser de que pues empiece a derramar sangre, ¿no? Entonces, pues lo que hicieron fue que lo trasladaron para que la operen porque tiene la masa. Aún no se sabe qué es la masa. Es una masa un poco pequeña, muy grande, pero está mucho más se ve mejor. Cada día más está peor. Más que todo su ojo, que cada vez como que se baja más y se inflama. Entonces, bueno, familia, mientras que ella, pues, según eso, la iban a operar a las 8 de la mañana, ya que es el mediodía, y ahora dicen que a las 5 y media de la tarde la entran a sala de operaciones. Mi esposo se acabó de ir. Mi cuñado, el padre de las gemelas, se fue con su esposa desde la mañana. Y pues ellos están allá mientras que mi esposo llega, tiene que hacer otro papeleo, en fin, familia. Y yo por aquí les voy a mostrar qué estoy haciendo. Hoy hice una planta que le gusta mucho a mi suegro. Es una planta que parece como una flor, ahora se las muestro, es verde. Y se pica, es como el sabor, es similar a las espinacas. Entonces a eso se le pone cebolla, tomate y se hace como un guisado. Ahorita les muestro, le cociné eso a mi suegro que le gusta mucho. Y por aquí voy a hacer cositas así ligeras, papa, cremita de yogur, queso y mortadela, huevos, cositas así. Y también voy a hacer una plantita que nos gusta mucho. Ella es amarga, pero se le pone sal y se deja, se escurre muy bien y luego se pone en yogur y es deliciosa. Se llama juerne. Les mostraré cómo es el proceso. Y bueno, sé que no hay en sus países, pero por si alguna vez vienen a Palestina, no duden en comprarla. También la venden en las tiendas, pero si tú tienes en tu jardín, pues obviamente que se aprovecha más. Bueno, familia, esto tiene cebolla, la plantica que es esta, mírenla, es como una florecita. Se llama jobese, así se llama. Y bueno, esto tiene cebolla, tomate, sal y listo. Se hace como un guisadito. Aquí tengo la hermana de las gemelas, se llama Sara, es toda penosita, gordita y bonita. ¡Sara! Bueno, esta es la planta que les digo que es un poco amarga, es así, mírenla, es esta, así es, y se llama juerne. Esta planta también se lava y luego que se lava muy bien... Obviamente que esta está dañada, entonces pues yo la boté, pero es para mostrarles. Y bueno, aquí lo que yo hago es que la lavo primero, antes de picarla, luego la pico muy muy pequeña. Y ahora lo que vamos a hacer es que le voy a poner sal, así. Miren, le echo un poquito de sal. Y ahora lo que hago es esto, miren. Miren, si ven el agua que escurre, esto es para que le salga lo amargo. O sea, la sal es para que le salga lo amargo. O sea, lo que tengo que hacer ahora es que lo pongo en otro recipiente y exprimo así. Varias veces hago esto, como unas dos o tres veces, para que se le vaya el amargo. Y luego, ya cuando está muy bien exprimido, que ya yo vea que no sale tan verde, se pone en yogur. Y listo, después se come con pan, queda una cremita de esta plantica y se come con pan. Súper deliciosa, familia. También lo venden ya listo en las tiendas, pero es mejor cuando tú lo haces a mano, queda más rico. Y nada, pues estoy más tranquila, estamos más tranquilos porque pues ya mi suegra pues la van a operar. Y bueno, ya va a salir de ese dolor de cabeza porque le han dado dolores de cabeza muy fuertes. Por lo mismo, por esa masa que le tienen que quitar. Por aquí estoy haciendo unas papas fritas. Aquí ya estoy haciendo, miren, este es el yogur. Ustedes lo conocen, aquí dice yogur. Bueno, acabo de echárselo a la plantica y aquí lo estoy revolviendo. Pero creo que le voy a echar todo porque hay que ir revolviéndolo hasta que quede
Bueno, hasta que quede todo muy bien revuelto y luego les muestro cómo se come. Y bueno, familia, aquí finalmente está la comida de hoy. Aquí hice unos huevos. Aquí hice unos huevos revueltos, hice unas papas fritas, aceite de oliva, aceitunas, la plantica que les mostré con el yogur, cremita de yogur y esto es mortadela. Y bueno, voy a darle de comer a los niños y luego nos vemos. A mis hijos, las niñas, las gemelas y la hermanita. Miren, familia, cómo está el clima hoy por aquí. Miren, miren la brisa. Y según eso va a caer nieve. Y por aquí empezó la tormenta. Estamos de noche ya aquí. Esta es la casa de los vecinos. Y bueno, aquí están las escaleras que suben a la casa de mis suegros. Y miren, miren cómo se mueven los cables de la luz de tanta brisa que hay. Miren qué inviernada, familia.